Hola chicas, ¿cómo están? Y chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos Y bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo unas uñas completamente en tono capuchino Estas uñas son muy para el día a día, son muy elegantes y a la vez muy fáciles de hacer Las vamos a estar trabajando en una punta coffin y pues ustedes aquí van a ir viendo el procedimiento Cómo es que yo lo recreo, cómo es que yo lo realizo, disculpen Vamos a estar aplicando la, la segunda perla que como pueden observar en el área de cutícula Esta la vamos a presionar muy bien con el punta del pincel y después con el cuerpo el pincel vamos a difuminar eso se los digo en cada video porque hay muchas personitas que van entrando nuevas y van empezando en este mundo de las uñas y pues es necesario yo repetirlo cada vez que yo subo un video verdad Después de esto nos vamos a pasar al siguiente dedo, dedo índice y vamos a estar haciendo la misma técnica. Como les dije, esto van a ser totalmente capuchino. La verdad son unas uñas muy estilo natural, muy bonitas y muy para el día a día o para el diario para traerlas. Son muy cómodas. La verdad el color pues es muy neutro. Es un color que combina con cualquier estilo de, de pues de outfit o ropa que ustedes utilicen, ¿verdad? Y pues ustedes pueden observar aquí que estamos trabajando con el pincel número 12 de la marca de Believe, como siempre se los recomiendo y siempre les digo que es con el pincel que yo me acomodé a trabajar. Y aquí ya vamos a difuminar otra perlita más en el área de peral textos es para dejar un poquito más uniforme lo que es el color. En esta ocasión sí encapsulé lo que es el color, puesto que no le estuve dando el grosor necesario al mismo para evitar gastarme mucho color, ya que el acrílico de color es más caro, chicas, que el acrílico cristalino. Por ende, hay que usar lo que es la mínima cantidad del acrílico de color. O si tienes mucho dinero, pues gástatelo, ¿verdad? Pero con, si eres pobre. Eh, bueno, no que seas pobre, pobre, así que pobre, ¿verdad? Pero si te gusta economizar, pues mejor haz bases delgadas de, de los colores y encapsula y da grues, grosor, perdón, con el acrílico cristalino. También otra chica de aquí del YouTube, de aquí de mi suscriptora, me estaba preguntando que si todos los colores se, encapsula, se encapsulan. Yo en mi caso casi por lo regular todos los colores los encapsulo. Si sí, mucho a veces cuando tengo un color como los que son estos, el capuchino, el nude y todos esos. Esos a veces les doy el grosor necesario a la uña acrílica y no encapsulo. Pero ya si sí vas a aplicar un color amarillo, un rojo, un... Cualquier estilo de color sólido se tienen que encapsular para evitar gastar para evitar gastar tanto color de acrílico, ¿verdad? Entonces, también, pues por supuesto que si estás utilizando lo que es una mezcla con decoración, pues es con más razón hay que encapsularla. Porque si no, el momento de limarla, pues la vas a raspar. Bueno, chicos, aquí ustedes están viendo ya el procedimiento de lo que es la aplicación. Como siempre les, les estoy diciendo. Eh, las perlas que yo utilizo las uso medio húmedas, no tan húmedas, pero a la vez tampoco tan secas. Y bueno, aquí como ustedes pueden observar en el dedo de en el dedo índice este que estamos aplicando, le falta una perlita más en el área de cutícula porque quedó muy translúcido Entonces aquí más adelante lo van a estar viendo para que no vayan a pensar que va a quedar de esa manera en esa zona, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la segunda, la tercera perla en el área de cutícula. Esto es para darle ya lo que es el color a lo que, a lo que es el área de cutícula y vean cómo es que ya queda parejito lo, el colorcito Después voy pincelando muy bien, recuerden siempre pincelar los laterales perfectamente bien, recuerden que si ustedes hacen unas bases desde el principio lo mejor o lo más uniforme posible, les va a quedar un trabajo mucho mejor y no van a estar batallando al momento de estar limando. Aquí vamos a encapsular, en esta ocasión estoy utilizando un rosa traslúcido para encapsular estas uñas, me gustó la tonalidad que le dio, un poquito más reforzado a lo que es el capuchino. Aquí se ven medio raras, pero ustedes al momento de, ello, de que ya las lime y las pula, Ustedes van a notar la diferencia, chicas. Espero que este diseño lo recreen, estas uñas las recreen, chicas, porque estas uñas sí son para las personas que no les gustan lo escandaloso, los extravagante. Estas uñas son completamente versátiles para cualquier tipo de ropa o outfit, como les dije, cualquier tipo. Pues sí, para la ropa del diario, diario, ¿verdad? También ustedes, pues de una vez se los hago saber si es la primera vez que te. te topas con uno de mis videos ustedes pueden cambiarle la punta pueden hacerla del tamaño que ustedes gusten ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran yo solamente vengo a traerles la idea recuerden que este Canal, son eh, ideas de salón, son ideas que ustedes pueden implementar en lo que viene siendo su mesa de trabajo y ese es su salóncito donde ustedes trabajen. Y pues bueno, ahora sí, si eres primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a que te suscribas, lees un clip a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Voy a estar tratando de ya ponerme al día. Estuve ausente una semana. Por este, pues sí, ¿verdad? Una semanita y me tomé de, de, de no subir videos, pero ya vamos a empezar a hacer los en vivos. Recuerden que si te quieres unir a los en vivos, si eres de las personas que no te gusta el desastre o no te gustan las malas palabras, mejor no te metas a los en vivos. Te invito a que veas los videos de las uñas, de los diseños que uña, de uñas que yo les trato de subir, pues a diario, ¿verdad? Eh, eh, excepto la semana pasada. Pero pues, en fin. Los en vivos son los... Eh, videos en vivo son los lunes miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche hora mexicana eh, ustedes sabrán de dónde son de qué ciudad de o de qué estado de méxico o así este o ciudad de méxico de méxico ustedes sabrán a qué horas son las 8 en, su, en donde ustedes vivan o ya es dependiendo de sus países verdad y bueno, eh, como les dije, son lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Eh, te dejo en mi, en, mi canal, en mi canal. En la descripción de este video te voy a dejar lo que es mi red social, que es Instagram. Si no me sigues, sígueme por allá también. Por allá comentó y publicó las imágenes que vamos a estar viendo aquí en los videos. A veces las, las publico antes de subir el video. Entonces por allá te espero. Eh, sígueme por la página de Facebook eso, Como Francisco Martínez O también como la de Diboneos Que te puedes unir ahí también en las páginas Darles un super like a las páginas Para ir creciendo también por ese lado de Facebook Y este suscríbete a mi segundo canal Que es el de Jesús Ahí te lo dejo en la descripción del video Tú ya sabrás si te quieres suscribir Y bueno, aquí ya solamente lo que estamos haciendo, chicas Es aplicar una poca de decoración de cristales Son del número 8 y del número 4 Y algunos del número 10 pero están súper, 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 súper pequeñitos. Y bueno, aquí ya solamente voy a terminar de aplicar los cristales en este dedito que es la uña del dedo medio. Y la verdad, chicas, a mí me gustó bastante este diseño. Ahorita que eh, leemos el finalizado con el Top Gel. Recuerden que yo para hacer la, el finalizado utilizo el Top Gel de Elegance. Ese gel solamente lo consiguen aquí en Chihuahua. Entonces... Pues no sé, si ustedes quieren un brillo que, o sea, que le dé el brillo o terminado como tipo a las uñas que yo les subo aquí a compartir al video, a, a mi canal en los videos. Pueden utilizar el Finish Glass, que es el de Mia Secret. Ese es el mismo brillo que el que utilizo yo, pero de diferente marca. Y bueno, como les dije, solamente vamos a terminar de finalizar lo que es la decoración con estos cristales. Si ustedes pueden observar, en algunos lados pusimos los cristales de diferente manera y solamente en el dedo anular y en el dedo índice pusimos hilera doble, o sea, un cristal del número 6 y dos cristales del número 4 y así sucesivamente. Y en el, uño, en el dedo meñique, en el dedo... Sí, meñique, perdón. Y en el dedo medio estuvimos aplicando solamente una hilera hacia, hacia un lateral de cutícula para que le dé pues eh, esa elegancia, ¿verdad? Que no se vea tan saturada. Y bueno, chicas, aquí vamos a dar finalizado con el... Top gel de Elegance, como les dije anteriormente. Recuerden sellar siempre sus laterales y sus puntas para evitar el craquelamiento o el mismo levantamiento de los geles. Si es posible, pongan una capita de primer en punta y en cutícula antes de aplicar decoración o antes de aplicar el top gel para que su trabajo les dure mucho más y ustedes estén garantizando que no se les van a levantar lo que son las pues las orejitas de, de las uñedas del gel. Y bueno, ya solamente vamos a finalizar. Aquí disculpen un poquito la luz cuando aplico lo que. Que es el gel pero como que se enfoca mucho en la luz eh, al momento de estar aplicando el aplicándolo con el guante, o sea con la mano con este guante y pues como que se ilumina mucho, pero el resultado final ustedes lo van a ver perfectamente y bueno chicas, ya casi terminamos ya casi terminamos, muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias por toda la gente que se está uniendo toda la que se está suscribiendo a este canal muchísimas gracias y bienvenidos sean todos y todas aquí al canal de, la, de aquí del Diboneos y pues los invito los, viernes, los lunes, miércoles y viernes a los en vivo si les, si les gusta tirar desastre este es el resultado final chicas, vean que quedaron como quedaron bonitas, vean que se veían medio chistosas, pero miren el terminado ya final, se ven muy 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 bonitas, la verdad es un, un color muy muy neutro, entonces ustedes pueden hacerlo combinarlo como ustedes quieran, decorarlas como ustedes quieran, pero si les gusta tal y cual las ven aquí, las pueden hacer, me las pueden compartir por Instagram, por Facebook o también las que están en el grupo de WhatsApp, por el WhatsApp. Ese es el resultado final, es un número 4, las uñas están un poco largas, recuerden que ustedes las pueden hacer al tamaño deseado, en la punta deseada, y pues yo solamente les a compartir una idea más que se me ocurrió y para empezar a hacer los diseños y los videos ya, pues para ponerme al corriente, chicas, ustedes saben que estuve, pues ya saben aquellas, las pláticas y todo del WhatsApp. Y bueno, yo me despido, soy su amigo Diboneos, nos vemos hasta el próximo video, Dios me las cuide y Chayito Valdés.